aquí, mi querido Potter, una vez más en el ascensor. Súper emocionados porque como cada semana tenemos un nuevo programa, una nueva banda, nuevos videoclips. Y los conductores siguen siendo los mismos, no son nuevos, pero qué emocionados de estar aquí. Yo soy el Macrox y mi superior amigazo, el Potter. ¡Hey, banda! Bienvenidos al ascensor, efectivamente. Y tristemente para todos ustedes, seguimos siendo los mismos conductores. Pero la neta, lo que es nuevo son los mensajes que nos pueden enviar a través de nuestras redes sociales para estar en contacto con ustedes en todo tiempo. Y pueden escribirnos en facebook.com/elascensor para que ahí podamos leer todo lo que nos estén enviando. Y también lo pueden hacer a través del Twitter en @elascensortv. Y nosotros estaremos aquí al tiro vampiro para leer todo lo que nos escriban. Yeah, así que empiecen a escribir de una vez porque si no se nos acumulan los mensajes y después ya no da tiempo de toda la multitud que nos escribe, de verdad. Que ya no se puede. Y mi amigo Potter, pues el día de hoy tenemos, como cada semana, banda invitada. Nos acompaña la banda Antivirus aquí en el ascensor. Vamos a tener algo de rapcore que de verdad está buenísimo. Sí, la neta está bastante chido. Estuvimos escuchando ahí antes de empezar el programa en el soundcheck y pues no se lo pueden perder. Así que llamen a toda la banda para que se conecte a ver el ascensor. Y también tenemos muy buenos videos el día de hoy al señor Marlos Abrek con su banda que nos va a presentar nuevo material y un videoclip que la neta está bastante chido. Y por supuesto, unos clásicos ya del ascensor, Oveja Cósmica, con la música tan peculiar que ellos se cargan. Así que no se lo pierdan, se pone bastante intenso y bastante chido el ascensor del día de hoy. Va a estar muy bueno, ya van a ver. Y además recuerda que si tú quieres ver todas las bandas que han pasado aquí en el ascensor, te puedes suscribir al canal de youtube.com/tuascensor. ¿Y qué crees, mi Potter? ¿Qué? Ya estamos subiendo los videos ahora sí en HD para que los puedan ver con la mejor calidad, así que suscríbanse. Cada semana les va a estar llegando la notificación. Por ejemplo, ahí está la banda Antivirus. Y dentro de una semana y media ya van a estar ahí en nuestro canal de YouTube para que lo pueda ver una y otra vez. Yeah, así que está bastante chido todo esto. Y pues como les dijimos, el día de hoy tenemos a la banda Antivirus aquí en el ascensor. Si ustedes quieren mandarle algún mensaje o saludo, pueden escribirnos en nuestras redes sociales y estaremos aquí pendientes para leerlo. Pero vamos a ir con la primera canción, mi querido Macrox. Música en vivo aquí en el ascensor con la banda Antivirus y esta canción que se llama ¡Destrucción! ¡Destrucción! Vamos a verlos y a escucharlos aquí en el ascensor. ¡Yeah! Aquellos paguen su precio.
traspaso. Se confunde, se turba su sangre. Bajo el bien. Arraso de tuyo, quebrando traspaso. Se confunde, se turba. Huyen, se destruye. Huyen, se destruye su sangre. Bajo. Primera canción de la banda Antivirus, esto que se llamó Destrucción aquí en el ascensor. Un excelente tema, es el principio solamente, pero aún nos queda un mega programón con ellos. Así que invita a otros para que se puedan conectar a Expande TV y disfrutar de este gran programón. Yeah, si conoces a alguien que anda de Aragán, pues jálalo para que se ponga a ver el ascensor, porque el día de hoy tenemos muy buena música aquí en el ascensor. Más adelante vamos a estar platicando con la banda para que conozcan un poco más acerca de ellos y también de su música. Y pues que lo sigan en las redes sociales y de ahí descarguen legalmente su música también. Claro que sí. Mira, precisamente están llegando ya los primeros saludos. Y el primero es de nuestro amigo Francesco Davince. Dice, saludos a la banda Antivirus. Vientos, Francesco. Ahí ya les llegó el saludo de todo. Yeah, también nos escribe un saludo grande a Macrox y Potter, toda la banda del ascensor y a la banda invitada del día de hoy, su amigo Charlie Lechuga. Pues un saludo al buen Charlie Lechuga también, que ya lo vi ahí en acción en su congregación y anda bien acelerado el Charlie, siempre poniéndose las pilas. La verdad que es un ejemplo ese muchacho, porque así hay que hacer dentro de la iglesia, ¿no? Yo lo veo afuera de la iglesia y anda de aquí para allá y bien activo y todo. Y dentro de la iglesia está como que al doble de velocidad. Entonces, un saludo y un abrazo, y así hay que ser, activo siempre sirviendo a Dios. Está bastante chido el rollo del Charlie Lechuga. Exactamente, amigo Potter. Y fíjate que una forma de activarte, pues es precisamente con esto que tenemos acá, bueno, que es nuestro Cutie Life, que es un libro devocional que cada mes sale uno nuevo, el cual tú puedes estar leyendo. Y de verdad que a veces dices, no entiendo tal vez cómo leer la Biblia. Esta es una gran herramienta, la cual contiene fragmentos de la Biblia. Tú puedes adquirir aquí en la librería de Amistad de Puebla, o hay muchos lugares donde ya lo distribuyen, y de verdad que te va a ayudar para que andes así bien activo como el Charlie Lechuga. Simón, es un devocional que la neta está bastante chido, porque es diario y es como bastante digerido. Y pues está bastante chido. Entonces, sí, búsquenlo, sí, Amistad Comunicaciones, entren a esa página de internet, Amistad Comunicaciones, así búsquenlo en la web y les va a aparecer toda la información. Y pues ahí está, para que no anden de flojos y a veces que no saben qué leer, pues ahí está la Biblia. Vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en el ascensor. ¡Yeah!